Vamos a ver, estoy buscando un teléfono económico, gama media, interesante y de buen precio. Miaparato.es. Vamos a ver qué tiene. Anda, mira, una promo del Xiaomi Mi A1 Global con un cristal templado, un barbarín. Vamos a ver, porque sí que llama la atención, sí. La de cosas que tengo para probar y el poco tiempo que tengo. Ahora tengo poco tiempo, tengo circunstancias personales y he tenido que hacer otras cosas. Aún así, estamos de concursos, de concursos. Esta noche pongo otro. Ahora, pues lo que os he dicho antes. Tenemos los teléfonos más potentes. Y luego tenemos este Xiaomi Mi A1 y podrá hacer sombra a los poderosos teléfonos de la competencia, a los más potentes del mercado. Esto es un unboxing, pero os tengo que enseñar qué tal va. Eso es un decorado Disney. ¿Sí? ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? Es un decorado de Disney. Sí, aquí tenemos uno de los teléfonos del mercado chino, el Mi A1. Es un teléfono económico, potente, doble cámara, sensor de huella y tiene el Android One. Es una serie de cosas que todas juntas hacen algo interesante. Miaparato.com nos ha enviado la Global versión. De momento la caja es distinta a la que nos tienen acostumbrado. Quitamos el cartoncito y ahora sí tenemos una caja de salida normal y corriente. Y sí. El telefonito que a primera vista gusta. El teléfono en sí tiene los conectores donde siempre, el de encendido y apagado, la tecla de subir y bajar volumen. Tenemos para meter la SIM, por supuesto un USB tipo C que no falte, conector de auriculares, un altavoz y por supuesto que tenemos la doble cámara y la huella que ya sé que va como un rayo. La verdad que del diseño es parecido al Mi 6 o parecido a los Mi en sí, pero es un diseño bien acabado, bien rematado, con cuidado las líneas, la huella dactilar en un buen lugar, doble lente que sobresale, sí recuerda un poco al iPhone, sí, es así, recuerda al iPhone, pero tiene sus características propias. El oro dorado es así estilo champán y gusta, pero también coge suciedad. La pantalla por delante, pues bueno, es una pantalla con marcos quizás un poco más grandes de los normales, pero sí, tenemos controles táctiles, eso me gusta. Y Android One, vamos a configurarlo. Y la configuración es la típica mío, la típica de todos los teléfonos y smartphones del mundo. Sacamos la SIM, que no es que sea necesario, pero metemos la tarjeta SIM porque así es más fácil a la hora de ponerlo al día. Tenemos doble bandeja, que es lo que usa todo el mundo, se puede meter micro SD y la tarjeta SIM, por supuesto. Pues seguimos con el resto del unboxing. La caja es diferente. Ahí tenemos el famoso clip up, sacar la bandeja. Aquí no se cabría, no hay nada. Aquí tenemos el enchufe europeo, por supuesto. Y el cable, ya sabéis cuál es, ¿no? USB tipo C. Muy bien, Xiaomi. El famoso boletín con la puesta a punto del terminal. Todos lo ponen siempre. Está bien, hay que ponerlo. A mí no me parece mal. La huella es otro de los primeros pasos y por qué no la vamos a preparar, es bastante rápido y no tardamos nada, unos segundos. Los que ya conocemos Xiaomi sabemos que es una verdadera bala, tanto como configurarla como usarla, maravillosa. La probamos un poco y ya me gusta. Luego todo lo demás es siguiente, 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 los que queráis poner copia de seguridad se pone y adelante. Y una vez que ya está trabajado en el home principal, mi primera impresión es que tiene poco brillo. ¿Alguien lo ha probado? ¿Qué opináis? Las primeras impresiones así de entrada es que me parece que el brillo es bajo, lo tengo al tope y me parece bajo. Pero ahora está trabajando, está pasando mi copia de seguridad. Toda la copia de seguridad que tenía en el Note 8 con 160 aplicaciones, todas están pasando al pequeñín. Así que ahora va a trabajar, va a trabajar. Así que de momento le dejamos trabajando y ahora seguimos. Pues ¿qué queréis que os diga? Moverse por este terminal es divertido, es ágil, es muy interesante. Me gusta, la primera impresión es que podría estar perfectamente con él. Es un teléfono que se adapta muy bien al tipo de usuario. Se le puede meter caña. Aquí podéis ver jugando uno de los juegos que más exige, después de Ridge Racing 3 y otros más, va como la seda. No hay problemas, es que lo podéis ver aquí en pantalla. Fijaros, texturas por todos los lados.
Eso sí, la pantalla, igual que reproduce y tiene buena tonalidad de color, se mancha como ella sola. Fotos. ¿Qué os puedo decir las fotos? Pues nada, no es suficiente. Con esto no he probado nada. Así que esperad a mañana y os enseñaré cositas. Bueno, las primeras impresiones rápidas de este Mi... ¿cómo cojones se llame? Bueno, las primeras impresiones rápidas de este Mi A1 son bastante buenas. Vuelve a hacer un Xiaomi de gama supermedia o como lo queráis llamar. Funciona francamente bien. Llevo una hora con él y he hecho todo lo que puedo hacer con cualquier otro teléfono con los gama altas. He probado uno de los juegos que más exige. No se menea, no tiene problema, no laguea, no va despacio, está bien. La cámara, bueno, hay que probarla. La impresión de tirar una foto a una mesa no es suficiente, no puedo hablar mucho de ella. Bastante es que tiene doble lente y vamos a ver, los sensores todavía no los conozco o... quiero probarlos. El brillo, como ya he dicho antes, me parece poco, es la impresión que me da. Las comparaciones son odiosas, estoy acostumbrado a probar todos los gamas altas. No vale, no debería de ser válido, pero tiene 400 nits, algo así. Mañana me lo saco a la calle y vamos a grabar vídeo, vamos a tirar fotos y os enseño cómo trabaja en función de lo que saque mañana en la calle, ¿vale? Así que un grabando vídeo para mañana de este terminal que pinta estupendamente. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dar al like, compartir, suscribiros y qué tal esos concursos, ¿bien?